En TEA nos dedicamos a la representación y desarrollo de negocio de empresas desarrolladoras de videojuegos. Básicamente consiste en poner en contacto a nuestros clientes con empresas publicadoras e inversores y dotarlas de o surtirlas de distintas oportunidades de negocio en distintos ámbitos, como pueden ser proyectos de Work for Hire y demás. Tenemos clientes de todo el mundo. Obviamente estamos en España y podemos decir que casi la mitad son clientes españoles, pero vamos, ya hemos tenido clientes en China, en Alemania, en Miami, en Estados Unidos. Para nosotros, algunos de los sitios más importantes han sido la firma de distintos acuerdos de publicación para nuestros clientes con IPs tan relevantes como pueden ser Barbie, Transformers, Star Trek. El GDC es uno de los eventos más importantes a nivel internacional, ¿no? De videojuegos. Además, es quizá de los más longevos. Empezó como siendo unas conferencias y ha evolucionado a ser también una especie de zona de exhibición, conferencia, exhibición y también desarrollo de negocio, y donde viene gente de todo el mundo. Y bajo el paraguas del pabellón de ICES, del pabellón español, en el caso del GDC es muy práctico. Tiene por un lado de bueno el que centralizas o puedes centralizar todas tus citas en un mismo sitio. Y luego también al estar bajo este paraguas, la proyección del sector a nivel nacional pues causa mucha mejor impresión. Además, contar también con el personal de ICES que ayuda un poco a hacer la recepción de las citas y demás, suele ser de gran ayuda. Lo primero es tener tus materiales de pitch, como decimos, de presentación, pues bien elaborados, que representen fidedignamente tu proyecto y lo que esperas de la persona a quien se lo vas a presentar. Creo que es importante saber que suele ser muy habitual que las citas tengan lugar en los lobbies de los hoteles. Una recomendación es fijarse bien en dónde están las ubicaciones, la distancia y el tiempo que toma entre tus citas y tratar de agruparlas todas en bloques de horarios para no moverse en un mismo sitio durante un tiempo. Y también es muy importante hacer los deberes de conocer con quién te vas a reunir. Es cuando vas a una reunión, eso es fundamental. Entender, pues, si vas a un publicador, qué tipo de géneros publica o no, o tipos de presupuestos, en fin, incluso a la persona en concreto, que a veces tiene un background importante.